El llamado nacional para suspender por este día el consumo de gasolina como una medida de presión para que las autoridades suspendan el incremento mensual de sus costos parece que no generó buena respuesta entre la población. Aunque no dieron información oficial, trabajadores de gasolineras afirmaron que la actividad no registró algún cambio significativo. Incluso compradores comentaron: "Creo que la medida es buena, pero desgraciadamente tenemos que seguir caminando y trabajando y tenemos que seguir consumiendo la gasolina". Agregaron que cargar combustible es una actividad que no se puede dejar de hacer, aunque tal vez sí posponer por un día. "Bueno, está bien, pero aunque es un poco ilógico, ¿no? ¿Por qué? Oh, no. Bueno, quien realmente ocupa ahorita gasolina, bueno, va a cargar de todas maneras, no sé". Dijo que de todos modos la propuesta no fue muy bien difundida. A través de la red se hizo un llamado a los usuarios que este 30 de mayo no cargaran sus vehículos de gasolina. La medida pretende lograr resultados similares a los del 97, cuando con una acción similar el gobierno redujo 30 centavos al costo por litro de gasolina. El correo indicaba que si se lograba el objetivo, los empresarios dejarían de recibir 2.292 millones de dólares. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.